tal? ¿Cómo están todos ustedes, querida gente que nos ven a través de las transmisiones en vivo por Facebook PR Sports Network? Me presento con ustedes, soy Penny Rodríguez, aquí en la pantalla desde la plataforma deportiva oficial que a muchos les ha gustado, les ha encantado en las últimas, en las últimas fechas recientes aquí a través de esta plataforma en vivo. Un gusto de poder estar con ustedes aquí en esta presentación en vivo. Tenemos hoy un gran partido esta tarde aquí a través de la plataforma de Facebook PR Sports Network. Déjame decirte algo que es muy interesante de este partido del día de hoy. Este partido, si te das cuenta, apenas va llegando la gente. De hecho, ya se llenaron las gradas aquí describiéndotelo de este modo. También enviando un saludo a la gente que nos está viendo de Tecos, algunos que otros jugadores que apenas nos están conociendo. Esto porque Tecos ha regresado a lo que es en competir en lo que es en la Lijufa. Pero ahora, mencionando el regreso de Tecos, Tecos lleva una racha invicta que, al igual que el equipo de Tigres, también lleva una racha invicta. Mencionando el último partido en la Varsity, donde pues tuvieron que hacer unos cambios drásticos, lo cual lo denomina el equipo de Tigres tener la racha invicta todavía. Y esto muestra que hoy tendremos un partido que sería el duelo de invictos aquí en nuestra plataforma en vivo por Facebook PR Sports Network. Bien, aquí viendo los comentarios en estos momentos, Manuel Vela, venga mis Tigres. Néstor López etiquetando a la gente que se vayan sumando aquí en las transmisiones en vivo. Nancy Parra, vamos Tigres, fútbol Nueva Tijuana, puro Tigres, vamos Tigres con todo, el número 77. Aquí Francisco Guzmán apoyando al equipo de Tecos y toda la gente que se va sumando con nosotros a través de esta plataforma deportiva. Otra cosa que quiero mencionar, ¿qué partido vimos en el juego de Panteras contra el equipo de Tecos? Un partido que la verdad, wow, tremendo enfrentamiento que se llevó lo que fue horas antes de iniciar este partido. Claro, por lo, tal motivo, pues terminó muy puntual, pero ahorita lleva 14 minutos de retraso este partido de Tigres contra el equipo de Tecos, puesto que todavía están con el registro de los jugadores tanto de Tecos y de Tigres. Y sí, qué frío. En la mañana hizo calor, sol, un sol fuertecito, aire fresco, pero no obstante, aquí todavía el frío pega con todo, claro que sí. Gerardo González desde la Ciudad de México apoyando al equipo de Tecos. Sherlyn Ruiz, vamos Tigres, número 24, enviando esos besitos. Bien, aquí estamos con ustedes, volvemos para la transmisión en vivo. Soy Penny Rodríguez, espero que estés disfrutando todo lo que estamos compartiendo en este contenido deportivo. Hoy es un partido sumamente especial para toda la afición del equipo de Tigres y el equipo de Tecos. Duelo de invictos, veamos de qué se trata. ¿Con quién estás? ¿Con quién apoyas? Reacciona ya con un like para la transmisión en vivo. Me encanta para el equipo de Tigres del Cobacho Nueva Tijuana y un me asombra para los fanáticos del equipo de Tecos. Pausa y regresamos para el inicio de esta transmisión. Bien, volvemos con ustedes. Ya
aquí poniéndose de acuerdo los refs y los jugadores. Se viene lo bueno. Y sí, las cosas interesantes aquí, ¿eh? El equipo de Tigres portando los colores blancos, mientras el equipo de Tecos portando con el casco dorado uniforme negro. Y mira la gente que está aquí presente el día de hoy, la tribuna casa llena en el Cobas Nueva Tijuana. Y bien, mientras estás viendo la transmisión en vivo, así es, mientras estás viendo esta transmisión en vivo, no olvides compartir, tomarle un screenshot primero. No olvides tomarle un screenshot o tomar una foto desde donde lo estás viendo y lo compartes directamente de tus redes sociales. Tú lo subes etiquetando a esta cuenta que viene aquí en la pantalla, al @PRSports por Instagram o por Facebook, para que nos demos cuenta qué personas lo están viendo y qué personas lo están disfrutando. Claro, lo mejor en la producción deportiva, aquí estamos nosotros en PR Sports Network. Y se prepara ahora el equipo de Tigres para hacer el envío y luego el equipo de Tecos para recibir a continuación. Tigres a continuación con el envío en la Varsity. Recibe el equipo de Tecos. Y qué buena defensa. Acabamos de ver aquí la cobertura, la manera de detener al equipo de Tecos al recibir este balón. Tenemos acción al momento. Steven Moreno, número 18, presente en el campo, con una increíble actuación en la defensa, uno de los jugadores más mencionados en la liga de lo que es Lijufa, y con mucho carisma y apoyo que ha recibido por parte de los fanáticos del equipo de Tigres. Primera oportunidad para el equipo de Tecos. Choque de cascos desde el centro. Y dime qué día ayer, ¿no? Todos estuvimos concentrados en el Estadio Caliente. Algunos jugadores de Tecos, algunos jugadores de Tigres estuvieron ahí presentes en ese partido. El juego de Galgos contra los Reyes de Jalisco. Segunda oportunidad, primera, perdón, por avanzar. Excelente la defensiva del equipo. La porra con todo en Tigres. Tigres con un excelente plantel. Tiene más jugadores que el equipo de Tecos. Tecos en la segunda oportunidad a continuación. Una acción en esta jugada, llevándolo a la yarda 40. Duelo de invictos. Este partido presentado por Lijufa, la Liga Juvenil de Fútbol Americano, aquí en PR Sports Network. Ha sido una tarea muy difícil para el equipo de Tigres detenerlos, puesto que ya lograron avanzar unas 5 yardas por delante en esta segunda oportunidad, a 3 yardas de llegar al primero y 10 de nuevo.
y a 3 yardas estar a mitad de campo, justo en la yarda 50. Ahora viene en acción a continuación. Equipo de Tecos. Logró avanzar otras 5 yardas más. Tecos iniciando con todo en su ofensiva. En esta primera mitad, primer cuarto, comenzando con todo. Apoyando el número 50 del equipo de Tigres. Sale quarterback, el pase incompleto. Una jugada muy rápida, difícil para el número 85 del equipo de Tecos en querer alcanzar este balón. Seguimos invitando a las personas que no dejen de comentar, compartir. Digamos que más personas vea este clásico mientras el equipo de Tecos logra avanzar. Y qué forma de recuperar ese balón el equipo del Cobach Nueva Tijuana, el equipo de Tigres. Número 10 del equipo de Tigres con un excelente trabajo defensivo. La buena noticia es que Tigres tiene el balón y está listo para avanzar las próximas yardas a continuación. Ahora viene el equipo a continuación. Se prepara el equipo de Tigres. Excelente trabajo el equipo de Tigres, lo que lleva justo en estos minutos de partido. Ahora continúa en la racha ofensiva. Fuerte tackle de parte del número 7, levantando al jugador como si fuera lucha libre. Partido que sí está muy competitivo esta noche. Esta noche yo creo que va a ser larga, pero muy interesante. Tercera oportunidad a continuación para el equipo de Tigres. Se prepara a continuación la tercera por avanzar desde la yarda 35 en acción. Y aquí aprovecha la corrida. Logra ingresar a medio campo. Y estas son buenas noticias para el equipo de casa. Recuperando después de la tercera oportunidad. Primera y 10 a continuación. Team back para el equipo de Tigres. Es un partido muy adelantado a lo que es una final o una incluso semifinal. Playoffs, dependiendo de cómo va el cuadro. Claro que sí. En este caso, ambos están en la misma zona en competencia, mientras aquí los refs marcan tiempo fuera a continuación. ¿Qué partido estamos disfrutando, damas y caballeros, aquí desde la página de PR Sports Network?
y eso que aquí vemos a continuación, ya ingresando el equipo de Tigres, listos para continuar en la primera oportunidad. Vamos ofensiva de parte de Manuel Vela. Juega en acción. Sale de inmediato. Logra avanzar. Consigue más yardas en ventaja el equipo de Tigres en segunda oportunidad. Ok, esta es la primera vez. Bueno, es la primera vez de hoy. Es la segunda noche de esta temporada que veo a la gente gritando con todo en la porra. Duelo de invictos, de eso se trata. Mientras, choque de cascos. Número 7, un excelente defensivo del equipo de Tecos, agresivo. Tiene fuerza este jugador. Viene el team back a continuación. Saludos para el equipo de los organizadores y staff del equipo de Tigres. Una excelente organización. Y también, a excepción de que nunca hemos mencionado esto, ¿verdad? Pero también saludando, aprovechando el staff, también saludando a nuestras señoritas del equipo de cafetería, las que nos venden los deliciosos snacks y calientes, chocolates calientes. Mientras, aquí malas noticias para el equipo de Tigres. Provoca yardas de castigo en retroceder. Tecos aplaude. Y está lo del tiempo a continuación. Manuel Vela dándole cariño a Chilaquil, quien está en el campo. Viene ahora a continuación el equipo de Tigres. Tercera oportunidad. Y qué forma de detener, que una fuerte forma de bloquear al equipo de casa, el equipo de Tecos, no permitiendo al equipo de Tigres en seguir avanzando esas yardas. Cuarta oportunidad. Van a tener que enviar ese balón o van a tener que jugársela. Va a ser el envío a continuación. La patada, despeje, recibe. Muy buena, por cierto, la patada. Recibe el equipo de Tecos. Y una gran competencia y rivalidad estamos viendo aquí, dándose no consejos el equipo de Tecos hacia Tigres. Salvador Moreno, saludos a su servidor Penny. Vamos, mis Tigres. Apoyando aquí en la transmisión en vivo. Padre de Steven Moreno, jugador número 18 del equipo de Tigres. Otra vez,
Ahora viene la próxima formación. Mientras en estos momentos en Team Back, a continuación. Para la Suset con todo, apoyando al Yuka. Bien, la noche es joven aquí en PR Sports Network. Ya sabes que comparte esta transmisión en vivo a través de tus redes sociales. Compártelo tomando un screenshot. Súbelo en tus historias. Etiquétanos con el arroba PR Sports Network. Y veamos qué tanta gente está apoyando este partido. Y también desde dónde nos están viendo. Envíanos saludos y con mucho gusto los presentaremos aquí en la pantalla de PR Sports Network. Mientras... cuarta oportunidad según las cadenas. Va enseguida el equipo. De Tecos ante Tigres. Raúl Alcala diciendo Nueva Tijuana la vida. La porra continúa al equipo de Tigres. No han estado en silencio durante, desde el inicio del partido. Mientras los refs están en conversaciones. Una jugada polémica para el equipo de Tecos. Coach hablando con el cuarto ref. Y aquí a continuación. Juegos pirotécnicos desde el Cobas Nueva Tijuana. Y así está el entretenimiento y el show aquí desde el Cobas Nueva Tijuana. Todavía hay reunión entre refs y jugadores de ambos equipos. No se sabe de qué se trata esto, pero los mantendré informados más adelante sobre estos detalles. Bien, comienza la siguiente formación a continuación. La patada. Y sin posición y control sobre de ella. Ahora viene el equipo ofensivo de Tecos a continuación. Primera oportunidad a continuación para el equipo visitante de Tecos, del Vasconcelos.
la jugada de play action. Pasando directo hacia la yarda 40. Una velocidad impresionante, lo que le dio rachas de ventaja en avanzar por 15 yardas en adelante. De antemano les pedimos un favor, tanto de nuestro público que nos está viendo en la transmisión en vivo, favor de respetar a tu rival. Tú no estás jugando, tú no estás en el campo, tú estás viéndolo sentado desde tu sillón, desde tu casa. Por favor, respétalos y reconócelos. Ambos equipos lo están dando con todo. Están dando un excelente nivel de juego, claro. Yo veo un juego duro, un juego con, sí, con demasiadas marcas y estrategias, planeaciones y entre todo, la parte de la agresividad, pues cada uno lo tiene, claro. Es su forma de ser y de jugar. Así que mientras 0-0 en este primer cuarto, disfruta de lo que es la transmisión en vivo. Y hay mucho silencio todavía de parte de la afición desde la tribuna. Ya ingresan ambos equipos dentro del campo. Un jugador sale en revisión bajo observación médica, el número 2 del equipo de Tecos. Así que no al bullying, no a ofender a los equipos. Hay que seguir el juego. Cada quien respeta, cada quien opina. Pero por favor, manténlo en secreto mientras... ¡Fuerte forma de detener a la rivalidad! Y Tecos aún así logra avanzar. Recuerden like para la transmisión en vivo. Me encanta para el apoyo a ambos equipos deportivos quienes están viendo este evento deportivo. Ahora a continuación hay tiempo fuera. Bien, estamos aquí de vuelta con ustedes. Tiempo fuera mientras el equipo de Tecos, Tigres, están poniéndose de acuerdo en una de las situaciones que es sumamente importante de lo que es este partido. Un error lo puede cambiar todo, claro. Finaliza el primer cuarto, perdón, ahora nos vamos al segundo. Ahora cambian de lado. Sale el número 7, un jugador que ha estado mostrándolo con todo en su lado ofensivo y defensivo, el número 7 del equipo de Tecos. Directo desde la yarda 40. A continuación, el equipo
de Tecos en acción. Y este fue un fuerte contacto. Avanzando el número 50, el equipo de Tecos, detenido por el número 34 del equipo de Tigres. Volvemos con ustedes en la transmisión en vivo. Uf. Tecos sigue avanzando. Más yardas. Ahora directo desde la yarda 20. El equipo de Tecos avanza y consigue su primer touchdown registrado en este partido. Touchdown para el número 3 del equipo de Tecos. La primera anotación en su marca, el equipo visitante. Con esto consigue su primera anotación el equipo de Tecos. Ahora va por el punto extra. A continuación, en unos instantes. Viene la jugada en la conversión. Y así consigue sus dos puntos más a favor el equipo de Tecos, llevándolo con una ventaja de 8-0. En esta racha ofensiva en el primer cuarto. Segundo cuarto, perdón. Preparan a continuación para el kick el equipo de Tecos. Ocho a cero.
Con eso ya incluyendo la conversión de dos, el equipo de Tecos tiene la primera ventaja en esta primera mitad. Primer cuarto, un poco largo. Este segundo cuarto se le hicieron ver fácil el equipo de Tecos. Ahora va el equipo de Tigres tratando de avanzar. Lo detienen en la 30. Y así la actitud, la autoestima que tiene el equipo, demasiado elevado. El equipo de Tecos viéndose muy bien en su racha ofensiva y defensiva. Ahora ingresa el equipo ofensivo de Tigres. Veamos qué puede hacer Tigres. Y hay casa llena el día de hoy, gente aquí desde nuestra zona donde estamos transmitiendo en vivo. La gente que está frente a las gradas comienza en carrera a continuación, lo detienen. Segunda oportunidad para el equipo de Tigres. Segunda oportunidad a continuación para el equipo de casa. Tigres. Con el saque. Quarterback. En búsqueda. Incompleto el pase. Pero aquí tenemos una marca. Y esta marca es un pañuelo. Son malas noticias para el equipo de Tecos. Y no están de acuerdo los coaches del equipo de Tecos. Y estos son yardas de castigo para el equipo de Tecos. Y Tigres logra avanzar más yardas. Casi cerca de mitad del campo. Un saludo para Agustín Escobar. De nada. Tigres a continuación, llegando justo a la yarda 50. Segunda oportunidad. Coach ingresando al campo, hablando con el árbitro. Acomodando a sus jugadores. Vamos Tigres, dice Raúl Alcala. Recupera ese balón. Perdón, detienen. Detienen en esa oportunidad al jugador del equipo de Tigres, el número 30 detenido. Retrocediéndolo demasiadas yardas por detrás donde estaba. Cerca de cruzar la mitad del campo, retrocediendo 4 yardas atrás. Gracias, Alejandro Armenta, Penny Rodríguez aquí con ustedes en la transmisión en vivo. Sale Tigres de nuevo. Quarterback en acción. Muchísimas gracias por esos saludos. Cuarta oportunidad se da por entregar el equipo de Tigres a continuación. Y enseguida viene el equipo ofensivo de los Tecos.
la patada. Y recibe el equipo de Tecos ahora. Directo desde la yarda 32 a continuación. Viene turno para el equipo de Tecos. Partido que continúa 8-0. Y el equipo de Tecos a continuación. Segunda oportunidad. Y logró cruzar a territorio enemigo. Tecos, cerca de la yarda 40. De parte de Polo Rosales. Saludos, Penny. Muy buena transmisión. Felicidades a tu gran trabajo. Muchísimas gracias, Polo, por tus comentarios. En serio, se agradece demasiado por este comentario. Muy bonito de su parte, querida gente. Gracias, hacemos lo posible para todos ustedes. Primera oportunidad para el equipo de Tecos. Y esta salida en falso. Un pañuelo y va a ser para el equipo de Tigres. Yardas de castigo. 5 yardas por delante para el equipo de Tecos. Recuerden like para la transmisión en vivo. Me encanta la reacción de los dos equipos, tanto de Tecos y de Tigres. Veamos qué tanto el volumen de gente está disfrutando este tremendo duelo hoy por la noche. Sábado de fútbol americano en PR Sports Network. Después de una semana de descanso, regresamos con todo. Piden a continuación tiempo fuera. ¿Qué juegazo estamos viendo? Los dejamos en pantalla. Bien, aprovechando en este instante, 95 personas a 100 personas viendo esta transmisión en vivo. Una de las transmisiones más altas en esta gran semana deportiva de regreso después de Semana Santa. Y estamos con todo. Va a continuación Tecos por la delantera. Y es otro primero y 10, pero hay un jugador lesionado y es el corredor quien llegó hacia los límites. El número 2 del equipo de Tecos.
viene bajo observación a continuación de parte del coach. Los médicos a continuación vienen en auxilio. De hecho, ya están ahí. Parece que fue en la parte derecha de su pierna. Esperemos que no sea nada grave, pero aún así están dando la atención necesaria. Mientras aquí logramos ver en la pantalla, los jugadores del equipo de Tigres logra ponerse de pie mientras el número 2 recibe los aplausos. Se tomó el tiempo, ¿eh? ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjanos tus comentarios. Nosotros lo mencionaremos o lo pondremos en la pantalla de PR Sports Network. Mientras, a continuación, viene otro primer 10 para el equipo de Tecos. La Varsity en acción. Roxana Hernández comentando, vamos Tigres. Saludando al equipo de producción de PR Sports, Juan Pablo, Alex Carrera, Juan Pablo Flores, la segunda voz de nosotros, hoy tuvo descanso, pero próxima semana estará de regreso con ustedes en las transmisiones en vivo. Mientras, Tecos a continuación, lo logra frenar, ok, dale que no sea yo. Qué respuesta del 54, el número 21 de Tecos. Mariano González desde Querétaro. Y vamos con todo, Tecos. Saludos al equipo de coaches de Tecos. Comienza el play action a continuación. Tecos llegando hacia la zona de anotación. Y con esto se lleva el segundo touchdown de esta noche. Y hay presencia de fanáticos de Tecos en las gradas junto al equipo de Tigres, invadiendo zona de los Tigres. 14-0 hasta el momento. La ventaja lo tiene el equipo de Tecos, duelo de invictos. Ambos con rachas ganadoras. Cero pérdidas. Poniendo el tema de Águilas contra Tigres. Bueno, por ciertas discusiones que no me voy a dar a hablar por este tema, Tigres le dan la victoria. Recuerden like para la transmisión en vivo. Me encanta. Para el equipo de Tigres, el Cobach Nueva Tijuana. Me asombra para el equipo de Tecos en las reacciones de estas transmisiones en vivo. Considerando ya de plano una de las mejores transmisiones de esta temporada 2023 en primavera en la Lijufa por PR Sports Network. Gerardo González con todo Tecos a ganar desde la Ciudad de México apoyándolos. Viene la siguiente jugada en acción. Tecos. Llegando a la zona de anotación y hay un pañuelo por parte de los árbitros. No sabemos para quiénes sean, pero hasta el momento
16-0. Aquí lo que veo de este juego es algo muy muy electrificante para el equipo de Tecos, los coaches celebrando como si fuera la final, como si fuera una final muy adelantada, celebrando como si ganaran el Supertazón en plena primera mitad de juego. Es demasiada celebración. Pero bueno, es la buena vibra, es la vibra positiva. Y esas son buenas noticias. Mantiene activo al equipo de Tecos y mantiene más que vivos y energéticos a la gente de quienes están viendo y apoyando al equipo de Tecos también. Y mientras aquí el equipo de Tigres logrando avanzar unas cuantas yardas más en la ventaja. Llegando el equipo de Tigres directo hacia la yarda 40 a continuación. Dicha celebraciones en el deporte, es bueno celebrar, pero cuando estás en la primera mitad, tienes que tener mucho cuidado, no generar confianza en esa parte, ¿sabes cómo, no? Mientras, Tigres de regreso. Desde la 40. Logran ganar en pegando directo el muro de contención del equipo de Tecos, evitando que la ofensiva logre pasar más yardas. Mientras hay el jugador que fue tacleado, resultó lastimado. No sabemos quién es, pero se encuentra en estos momentos bajo observación. Los árbitros haciendo su trabajo, su labor. Pero mientras el equipo médico y los jugadores de Tigres preocupados por la situación tuvieron que quitar el casco. De hecho, desde aquí se ve la observación en cómo están trabajando con el jugador. Esperemos que no sea nada grave, pero sí fue un fuerte contacto, una fuerte tacleada que recibió este jugador y lo lleva justo ahorita en observación médica. Logran moverlo desde los lados. Ya revive. Número 26 del equipo de Tigres. De hecho, no logró ponerse de pie, mejor decidió reposar un buen rato. Los coaches todavía preocupados por lo sucedido. Logra ponerse de pie ahora sí. Número 23 del equipo de Tigres, perdón, el número 23 del equipo de Tigres. Se toma un respiro, un breve descanso, pero el juego tiene que continuar.
mientras marca algo el árbitro. Tiempo fuera a continuación para el equipo de Tigres. Con ustedes, Tigres avanzando de a poquito, llegando a una hora ya de transmisión, cerca de finalizar la primera mitad. ...16-0... Tigres a continuación, rápido, en velocidad, sale el número 4... chocando cuerpo a cuerpo entre el número 24 del equipo de Tecos, y hay un pañuelo más, otra marca más, increíble. Ahora a continuación viene el equipo de Tigres. Tercera oportunidad. Si logra avanzar, son buenas noticias para el equipo del Cobach Nueva Tijuana. Pieza clave de este partido del equipo de Tecos, número 24, el número 7 en la defensa. Jugadores que son sumamente imparables. Mencionado también el número 5 y 51 del equipo de Tecos. Y lo que fue de ese pañuelo, los refs tomaron la decisión de retroceder yardas al equipo de Tigres del Cobach Nueva Tijuana. Yardas de castigo. Eso fue lo que pasó con el pañuelo. Mientras, otra más. Y estos problemas para el equipo de Tigres, retrocediendo unas cuantas yardas más con el siguiente pañuelo. El bloqueo de patada. El balón queda fuera de la posición, el control. Y se queda para Tecos. Y cercas de la anotación y en territorio enemigo. Ahora viene el equipo ofensivo a continuación. Ahora viene el equipo ofensivo de Tecos. Directos desde la yarda
35. No, la yarda 25 a continuación. Y esta marca le dio por afectar en el siguiente pañuelo al equipo de Tecos. 5 yardas de castigo. Comienza la jugada. Es el centro protegiendo. Y los coaches están dentro del campo todavía. Viene la segunda oportunidad. El pase largo es completo. Y así registra el siguiente touchdown del equipo de los Tecos. Increíble. Con esa jugada. Del receptor. Número uno del equipo. De Tecos. Ahora viene la conversión de dos y lo consigue el equipo de Tecos, dándole más al score. Veinticuatro a cero. Teco superando el equipo de Tigres. Viene el kick a continuación. Balón muy por detrás. Y así las cosas, viéndose ver su suerte el equipo de Tecos, mostrando la racha invicta con todo a continuación. Ahora viene el equipo ofensivo de Tigres. En esta primera mitad, 24 a 0. Y el equipo de Tecos sigue deteniendo a la rivalidad de Tigres. En esta primera oportunidad, pasando segunda oportunidad a continuación. Y así finaliza la primera mitad. Thank you.
No lo sé ustedes, pero cuánta alegría para Tecos. Llevándose la ventaja de 24-0 ante el equipo de Tigres, primera mitad. Bueno, así las cosas se ven a través de la pantalla de PR Sports Network. ¿Qué partido? Estamos viendo, pero esta es la primera mitad. Volveremos para la segunda mitad aquí por PR Sports Network. Oh, la jugada de esta noche a lo mejor. Aquí vemos. Las tres torres, el número 16. We
Tapia dice, vamos Águilas. Vemos Sports Network, las tres torres, el número 16. Bien, volvemos con ustedes aquí a la transmisión en vivo por Facebook PR Sports Network. Penny Rodríguez con ustedes, listos para la segunda mitad. Un partido donde Tecos lleva la ventaja muy por delante ante el equipo de Tigres 24-0. Ahora el equipo de Tigres recibirá el balón. Tecos hará el envío. Que avanza unas yardas más el equipo de Tigres y sigue la siguiente dinámica ofensiva para el equipo de Tigres. Veamos qué cambios logró hacer el coach, los coaches, para motivar al equipo de Tigres y pues mostrar también lo que es la autoridad de juego, y también qué cambios y qué ajustes hará el equipo de Tecos en tanto la racha que están manteniendo ahorita, que está dando resultados positivos. Pero ¿qué cambios podremos ver en esta segunda mitad? Digan ustedes qué es lo que puede pasar si Tigres logra empatar y logra alcanzar por lo menos el equipo de Tecos, o Tecos se lleva la victoria con más touchdowns. Tal vez se mantenga con la misma postura el equipo de Tecos, todo viéndolo a continuación, al momento de inicio de esta jugada a continuación. Ahora a continuación. Va a continuación el equipo de Tigres en la carrera. Tecos deteniéndolos en la primera oportunidad, pasan a la segunda a continuación. A una hora de 25 minutos de esta transmisión, siendo las 8 con 34 minutos, tiempo de Tijuana, Baja California. Tigres a continuación. Impidiendo al equipo de Tigres avanzar en esta tercera oportunidad. Pero aquí hay yardas de castigo para el equipo de Tecos después de este pañuelo. Esas son buenas noticias para el equipo de Tigres. Avanzando en automático 10 yardas a continuación. El equipo de Tigres en acción. Frenando al quarterback y volviendo a retroceder estas yardas a continuación.
Tigres en acción. Pase completo. Una buena recepción. Jugador del equipo de Tigres. Logran recuperar esas yardas, llegando cerca a la yarda 50. En instante tiempo para el equipo de Tigres. Team back a continuación. Jugadores poniéndose de acuerdo con lo siguiente que va a suceder posiblemente. Se mantiene en esa racha. Tigres a continuación. La tercera oportunidad. Quarterback esperando el pase largo. Interceptado de inmediato. Tecos vuelve a recuperar ese balón. Ahora entra el equipo ofensivo de los Tecos. La intercepción del número 6 del equipo de Tecos logra que su equipo vuelva a tener esa posición de balón. Veamos ahora qué puede hacer Tecos desde la mitad de campo. La porra con todo todavía desde el Cobach Nueva Tijuana. Logra esquivar, número 2 sale. Lo detienen. La tercera oportunidad a continuación para el equipo de Tecos. Balón suelto. Y este es balón para el equipo de Tigres después de esta interacción en la tercera oportunidad. No. Parece que sí los árbitros lo denominan como incompleto el pase. Así que se mantiene para el equipo de Tecos. Pero Tecos está en la cuarta oportunidad. Se da por entregar este balón o está a solo 2 yardas para poder tener el 1 y 10. Salida en falso. Y esto afecta al equipo de Tigres. Yardas de castigo. Y esto es en automático, 1 y 10 para el equipo de Tecos.
avanzando a la yarda 25. El equipo de Tecos cada vez cerca de la zona de anotación. Bueno, aquí las cosas se vuelven cada vez intensas desde la afición, desde la tribuna de Tecos y la tribuna de Tigres, aquí en el Cobas Nueva Tijuana. Mientras, balón suelto a continuación, recupera el equipo de Tigres. Ahora sí, parece ser que el balón lo tiene el equipo de Tigres, y sí, viene de inmediato el equipo ofensivo en acción. Regresa el equipo de Tigres en la ofensiva. Tecos pierde el balón por una increíble tacleada que acabamos de ver, provocando la pérdida del oponente. Recupera el equipo de casa y los aficionados de Tigres aún no se han quedado en completo silencio, a pesar de estar por debajo de 24-0. Esto es el tercer cuarto. Todo puede cambiar dependiendo de las decisiones de cada uno de ellos. Mientras, Tigres a continuación pasa demasiado por fuera. Sale Tigres otra vez a continuación. Con esa jugada de engaño logra avanzar unas pequeñas yardas. Y el team back a continuación para el equipo local. Mientras, tiempo fuera a continuación. Bien, saludos a las 80 personas que nos están viendo justo en esta transmisión en vivo. Estamos de regreso con ustedes ahora en la cobertura deportiva. Tigres en acción. Logrando avanzar por fin a mitad de campo el equipo de Tigres. Con esto ya le da una buena señal al equipo de casa. Segunda oportunidad a continuación para el equipo de Tigres. Estando a 8 grados de temperatura, frío en esta noche aquí en Tijuana, Baja California. Siendo las 8:45, tiempo local, mientras Tigres a continuación. Quarterback sale, quarterback avanza, detenido por todos jugadores.
Y cuidado aquí con lo que estamos viendo. Se están dando consejos a continuación. Y esto se vio muy en claro lo que sucedió. Era innecesario hacer eso. Mientras hubo un pañuelo. Comienza la formación. Play action. Número 24 sale. Continúa. En la primera oportunidad. Excelente partido que estamos viendo, llegando a la yarda 29 a continuación. ¡Qué juego esta noche! Y así finaliza el tercer cuarto y nos vamos para el último cuarto. Pausa y volvemos en unos instantes. Bien, estamos de vuelta con ustedes para el último cuarto, darle inicio con todo, cambiando de zona desde la cancha aquí en el Cobach Nueva Tijuana. Comienza la intensidad, los fanáticos desde la tribuna, Tecos diciendo defense, los Tigres, la familia Tigres diciendo vamos Tigres, let's go offense. Que siga la interacción en vivo. Recuerda que una vez viendo la transmisión en vivo, dale un screenshot o toma una foto desde donde nos estás viendo. También dejando tus comentarios y compartirlo a través de tus redes sociales. Y nosotros lo pondremos en nuestras redes sociales. Solamente etiqueta la arroba PR Sports. Comienza la jugada en acción. Avanza el equipo de Tigres cada vez más cerca de la zona de anotación. Piden médico y esto es para uno de los jugadores del equipo de Tigres que resulta lastimado. Vamos a ver de qué se trata. Mientras está bajo observación médica, miren los coaches a continuación del equipo de Tigres. Mientras Jimena Gómez diciendo vamos Tecos, número 57. Sherlyn Ruiz, vamos Echauri. Angie Chávez, si se puede, vamos Tigres. Y toda la gente que se está sumando. Alrededor de 120 personas quienes estuvieron disfrutando de esta calidad deportiva en vivo desde aquí, Cobach, Nueva Tijuana. De regreso a las jornadas con Lijufa. Directo desde la página de PR Sports Network. Un partido que
Se está dando con todo y no consejos en este juego, ¿eh? Saludos para el coach rojo desde San Luis, de parte de Fernando Gallardo. Liliana Noemí también apoyando. Liliana Noemí Echauri, de la familia Echauri, apoyando al número 24 de Tigres. Manny apoyando al equipo de Tecos, el número 52, Sebas. Eduardo y toda la gente que van entrando en los comentarios siguen con la interacción y la dinámica, siendo una de las transmisiones más vistas en esta jornada. Dicen que si es semifinal, no es semifinal, es un juego de temporada regular, todavía no es de clasificaciones. Pero aquí la cosa es que lo hacen ver como si fuera una final o una semifinal, pero no es así, en realidad es un juego de temporada regular. Mientras ya tardaron demasiado con el jugador del equipo de Tigres, sigue estando bajo observación médica en estos instantes. Ahora solamente estoy pensando en qué voy a cenar esta noche. Oh, ¿seguimos en vivo? Oh, creí que era pausa. No. Estamos aquí, es broma. Estamos aquí en el en vivo de esta transmisión. Mientras aquí sigue bajo observación. Ya el equipo de staff, los coaches, están viendo qué veredicto le pueden dar a esta situación. Ya en este último cuarto ya es algo demasiado tarde, puesto que Tecos ya tiene la máxima ventaja de 24-0, no ser que Tigres logre hacer un milagro en este partido, en esta noche. ¿Qué puedes hacer en 14 minutos de juego? Saludos al coach Samir, que es su cumpleaños desde San Luis. Ya logra ponerse de pie el jugador y logra salir del juego. Viene siendo para el número... no alcanzo a distinguirme bien, creo que es el número 73 del equipo de Tigres. Logra salir del campo e ingresan los jugadores en la ofensiva. Hay carnita asada, hay fútbol, dicen. Gracias por la invitación, gracias por el GPI. Viene Tigres a continuación. Ha avanzado unas pequeñas yardas, pero bien. De hecho, este juego está muy lit, como dicen la juventud. Digo, ¿qué les pasa? Tengo 27 años de edad. ¿Cómo no les voy a entender, eh? Ok, aquí comienzan los cantos del OEO, eh.
lead este partido. Como dicen los... Mientras a continuación con ese pase completo. Como dicen los niños, ¿no? Literal. Pensé que estábamos hablando en inglés. Lit. Que está en, on fire, en llamas, este juego. Bueno, ya levantamos los ánimos a la gente que nos está viendo aquí en las transmisiones en vivo. Gracias por sus GPIs. Este partido está muy triple manía, ¿no lo creen? Demasiado contacto, demasiadas marcas. Están los rudos y los técnicos aquí. Y luego está la afición. Solamente falta un gózatelo en esta transmisión en vivo. Pero bueno, Atangana para todos ustedes. Un saludo para nuestro gran hermano, admirador, 100%. De hecho, lo vamos a ver en la próxima... lo vamos a ver la próxima semana aquí en el Auditorio de Tijuana, nuestro querido hermano Hugo Savinovich, junto con La Voz Cabrera, quienes fueron ex comentaristas de la WWE, estarán aquí en Tijuana. Y tengo el presentimiento que voy a estar cerca de ellos el próximo evento de la AAA. De hecho, muchísimas gracias por la invitación. No es broma para los promotores de la AAA, para todos ustedes, los promotores de la AAA, pues salieron con la invitación de asistir a dicho evento, Lucha Libre en Tijuana. Continuación, Tigres cerca de la zona de anotación. Logra ingresar, obteniendo el primer touchdown para el equipo de casa. No se va en ceros, se va con un 6. Pero un 6 aquí en el campo. Ahora está en búsqueda de una conversión de 2. Para con esto suba en el marcador 8-24. ¿Qué puedes hacer con exactamente 12 minutos de juego, llevando un marcador hasta el momento 6-24. Y obtiene la conversión de 2. Y aquí está, como dicen, la queso, la que sonríe al final de este último cuarto. Buenas noticias para Tigres, malas noticias para Tecos, ya que el objetivo de Tecos era mantener la racha de que Tigres se quedara en ceros en el marcador. Ahora Tigres no se quedó fuera del radar y obviamente de tener el peor momento, una de las malas noches para el equipo de Tigres, por lo menos logra la motivación y la forma de recuperar sus puntos por delante. Tigre se prepara para hacer el kick. Recibe el equipo de Tecos. Corre de inmediato. Uf, ok. Dándose no consejos el equipo de Tigres a Tecos. Tú me das, yo te doy. Ayer
Perdieron los Galgos en casa. Un partido que también fue sumamente reñido para el equipo de casa, los Galgos de Tijuana. Tecos de regreso en la ofensiva. ¡Venga, Tecos! A continuación, jugada en terreno. 3 yardas avanzando. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que acabo de ver aquí? Aquí una marca cuya marca afecta al equipo de Tecos. Y esto lo provoca a irse muy por detrás, a yardas de castigos. En el partido anterior, Panteras le ganó al equipo de Búfalos, sorprendidamente, con un excelente sistema de juego ofensivo, la verdad. Fuera del contexto, Penny, luchador favorito de la WWE de toda la historia hasta ahora. Bueno, mi luchador favorito es Randy Orton, claro. Ahora se prepara Tecos avanzando, recuperando estas yardas, directo hacia la yarda 50. En esta tercera oportunidad. A continuación, el equipo de Tecos en la tercera oportunidad. Comienza la jugada llegando directo a primera y 10. Sigue avanzando. Eso no fue nada sabrosina, Oscar Robles. Mientras continuamos con ustedes en el partido. Tecos. Logran ser retenidos por el equipo de Tigres en la segunda oportunidad. Angie Chávez diciendo, vamos Germán. Ya hablando de fútbol, ¿en qué momento van a tirar un pase los Tecos? De hecho, Tecos ha estado jugando mucho en lo que es no jugada aérea, sino en terreno. Eso sí. Pero qué buena tacleada vimos hace unos instantes. Mientras, otra vez, la siguiente jugada en terreno. Los coaches siguen dentro del campo, se han mantenido ahí a la vista de los jugadores. Logran salir. Tigres de inmediato, pero Tecos arrebasa, sigue continuando, se mantiene de pie. Logran detenerlo en la yarda 20.
Las 9:06. Tecos en acción. Llegando a la yarda 10. Escucha esa porra, está con todo esta noche. Tiempo fuera a continuación para el equipo de Tecos. Cada vez cercas para conseguir quizás el último touchdown de esta noche. Bien, agradeciendo a todos ustedes por estar con nosotros en la transmisión en vivo, mantenerse en lo que es en la interacción deportiva. Una gran noche estamos viviendo aquí desde el Covach, Nueva Tijuana. Fría y congelada noche. Llegando a 2 horas de la transmisión en vivo de lo que ha durado este gran partido de esta noche. Siendo uno de los juegos más largos de esta temporada. A continuación, Tecos en acción. Llega. Cerca de la anotación. Vuelve la formación a continuación para el equipo de Tecos. Listos para conseguir el próximo touchdown. A continuación vienen los cortes, deciden pedir tiempo fuera. Otra vez el equipo de Tecos. Con 2 horas. Imagínate desde las 5 de la tarde. No. 4 de la tarde, su servidor aquí, estando de pie hasta ahorita, a las 9 de la noche. 2 partidos de 2 horas, imagínate esto. A continuación, Tecos, por el siguiente touchdown. Uf. Antes de esto hubo una marca, no va a ser válida. Son yardas de castigo para el equipo de Tecos. Tecos ha estado deteniendo demasiado en las posiciones de balón. Ahora se prepara a continuación el equipo. De Tecos. Y hay un pañuelo. Y aquí hay una discusión entre los jugadores. El grandulón, el número 51 contra el número 76. Y 79 del equipo de Tecos, del equipo de Tigres. Los hombres grandes. Un
Gracias PR Sports por la transmisión. Vamos Tecos. La gente nos ha preguntado por qué Tecos no ha salido en las transmisiones de PR Sports. Solamente salieron dos veces en esta temporada. Bueno, las cosas están en que mientras una anotación consigue el siguiente touchdown. Con esto llega 30-8 en el marcador. Las cosas están que los coaches del equipo de Tecos tienen una ideología diferente a comparación de los otros coaches. Hemos dado el servicio, pero no ha sido fácil obtener ese servicio, claro. Así que es por eso que Tecos no ha salido hasta ahorita. Gracias a Tigres. Y de esta forma, así finaliza el encuentro de esta noche. Un partido que lo gana el equipo de Tecos contra el equipo de Tigres. Y aquí va el equipo de Tecos despidiéndose de todos ustedes. Bueno, así fue todo por esta noche. Ganando el equipo de Tecos con un 30-8. De esta forma, así finaliza este partido de hoy, sábado, desde las 7. Transmitiendo el partido de Tigres, 5 de la tarde, la cobertura especial es del Cobach Nueva Tijuana. Hoy ganó Panteras, hoy ganó Tecos, así la cosa en PR Sports Network. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes por vernos en nuestra transmisión en vivo. De antemano se les agradece a todo el público de disfrutar de dicha cobertura deportiva tanto de los ambos equipos. Nos vamos a ver con otra semana más de puro fútbol americano a través de nuestra plataforma de PR Sports Network. Mientras, le pido a toda la gente que nos regalen un buen like, síguenos en nuestra página tanto de Facebook, Instagram, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que esta transmisión la vamos a subir en unas 2 horas a través de la plataforma de YouTube. Aparte de esto, síguenos ya en nuestra cadena deportiva, claro. Así es, de hecho, en el tema de Tecos, pues bueno, hemos interactuado con algunos de los padres de familia y pues los padres de familia mencionan que no se puede. Y es así la cosa, pero bueno, es por eso que no tenemos a Tecos con nosotros aquí en las transmisiones en vivo. Mientras, muchísimas gracias por los comentarios y también por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes. Hoy Tecos por segunda ocasión aparece en PR Sports Network. Así que vamos a ver si en los próximos partidos logremos tener más de ellos y más de Tigres. Primera ocasión en PR Sports, Tecos le ganó a Águilas Marinas con 50-0, tengo entendido. Una paliza que le dio. Y el equipo hoy, Tecos, vuelve a aparecer en PR Sports, pero ahora venciendo al equipo de Tigres. Bien, ya ahora sí me despido con ustedes. Muchísimas gracias, querida gente, por vernos en la transmisión en vivo exclusiva de PR Sports Network. Agradeciendo a la casa del Cobach Nueva Tijuana y los Tigres que nos dieron la oportunidad de estar aquí. Un abrazo, un saludo, un TQM para todos ustedes. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. A dormir.
Vamos a ir. Vamos a ir. Sports Network, las tres torres, el número 10.